Muy buenas a todos amigos de YouTube. Como pueden ver en esta ocasión, vamos a hacer un cuadro increíble. La verdad no voy a detallar al 100% cómo lo hice, pero ahí pudieron ver lo que utilizo yo para darle la primera base a lo que es una tela gruesa como esta, que es para pintar cuadros. La ponemos en este marco de madera, utilizamos pintura acrílica o óleo y una brocha para aplicarle por lo menos dos capas de pintura. Blanca preferiblemente, o un color claro. Entonces el tiempo de secado entre cada capa va a depender la temperatura, pero más o menos entre 40 minutos a 30 minutos. Y luego podemos proceder, a como ven aquí, a dibujar con el lápiz de carbón. Dependiendo lo que sea, se puede hacer a mano alzada o también se puede hacer a cuadrícula. Como pueden ver, el resultado final de este increíble cuadro ha sido como un tipo rompecabezas. No pude grabar el proceso completo, aparte este no es un video tutorial exactamente para hacer este tipo de cosas, pero quiero invitarles a que se unan a mi canal y esperen una serie de videos que voy a traer aquí para que todos puedan aprender a utilizar y a manipular la pintura acrílica de una manera fácil y rápida. Como pueden ver aquí, todo esto ha sido con pintura acrílica a mano alzada. Hice todo lo que es el bocetado a lápiz, como vieron, y luego fui aplicando lo que es la pintura acrílica y ha sido este increíble resultado. Esto fue un pedido y como pueden ver, los colores a utilizar aquí en este cuadro fueron tonos marrones, también violetas, amarillos, blanco. En realidad eso que ven negro no es negro, eso es un color oscuro, marrón oscuro. Y bueno amigos, si quieren aprender, como les dije, sobre este tipo de contenido, suscríbanse al canal Richie Italy.